Hola amigos, el aumento de la esperanza de vida trae consigo el desafío de vivir una vejez con plenitud. Por ello, la resiliencia juega un papel importante en el proceso de envejecimiento. Y resiliencia se refiere a la habilidad que posee el ser humano para adaptarse de manera positiva ante situaciones adversas, aplicando este concepto en todas las etapas del ciclo vital. La pandemia ha requerido un alto nivel de resiliencia de nosotras, las personas mayores. Para superar este periodo, saludables mental y físicamente, y además estar preparados para la etapa post-pandemia, inevitablemente tendrá que llegar. De resiliencia estaremos buscando hoy en internet. Quédate con nosotros, sigo aquí. Una definición bastante incluyente acerca de en qué consiste la resiliencia es cuando se define como la capacidad que tenemos los seres humanos para hacerle frente a las adversidades de la vida. Claro, implica aprender de ellas, superarlas e inclusive ser transformados por estas. Un aspecto importante es que se construye a lo largo de la vida, a partir de los aprendizajes adquiridos, de la estabilidad emocional y, por supuesto, de los tipos de afrontamiento desarrollados. Si vamos a ver cuáles son los términos fundamentales que van definiendo o que van apuntando con relación a la resiliencia, retomamos entonces capacidad de reajuste, adaptación a situaciones adversas. Palabras importantes son la adaptación, el reajuste, el balance, la entereza. La pandemia nos ha traído numerosas situaciones adversas a las cuales las personas mayores también se han tenido que enfrentar ante las vivencias de los temores a la enfermedad, a la muerte, ansiedades por las más diversas causas, a las restricciones de movimiento, a los cambios de rutinas diarias. Sin embargo, contrario a lo que podríamos imaginar y siendo además los mayores los más vulnerables, resulta que, por el contrario, han sido los que han mostrado mayores expresiones de resiliencia. A este proceso le han llamado la paradoja de la vejez. Los mayores han tenido más posibilidades, más recursos para cambiar esos hábitos, resistiendo mejor las circunstancias derivadas del quédate en casa y desde sus capacidades emocionales. Estamos exentos de enfrentar una situación adversa o desafiante. Estas se vuelven un reto sin importar en qué etapa de la vida nos encontremos. Nuestra capacidad de recuperarnos, sobreponernos y buscar aprendizaje se pone en juego. Esta habilidad se conoce como resiliencia y se va fortaleciendo con cada prueba que combatimos. Una persona resiliente tiene una visión objetiva de la situación. Confía en su capacidad para reanimarse. Ve cada crisis como una oportunidad de crecimiento. Cuenta con redes de apoyo. Y sabe pedir ayuda porque reconoce como algo natural sentirse vulnerable.
La resiliencia nos lleva a ser más flexibles y adaptarnos a los cambios a pesar de nuestros miedos. No lo dudes, aunque ahora no lo notes, cada experiencia nos vuelve un poco más sabios. Todo lo que inicia, acaba. Esto también pasará. Estamos contigo. En la vida solamente hay dos tipos de personas. Aquellas que se quedan en la adversidad o las personas resilientes, como yo. Los adultos mayores resilientes tienen la ventaja de poseer un sistema inmunológico regulado, dado que han acumulado experiencias favorables de superación de dificultades, tienen mayor capacidad cognitiva y han superado situaciones de estrés emocionales. Esto favorece la longevidad y retrasa el envejecimiento biológico. La psicología aconseja seguir los siguientes pasos para lograr la resiliencia. Presta atención. Establece relaciones. Evita ver las crisis como obstáculos insuperables. Acepta que el cambio es parte de la vida. Muévete hacia tus metas. Lleva a cabo acciones decisivas. Cultiva una visión positiva de ti mismo. Nunca pierdas la esperanza y cuida de ti. Veamos qué más podemos encontrar en las redes aquí sobre resiliencia. Sigo aquí. Comenzamos por la página Envejecer con su artículo Resiliencia, cómo enfrentar la pandemia en la vejez, donde dice: todos hemos sufrido una adversidad en la vida. Hemos sido víctimas de un desastre natural, víctimas de violencia, hemos sufrido la pérdida de un ser querido, un embarazo o actualmente con todo lo que ha implicado la pandemia por COVID. La resiliencia es la capacidad para afrontar una adversidad y sobre todo para recuperarnos de haberla vivido. En el mostrador Primer Medio Digital de Chile encontramos: vejez en tiempos de coronavirus. Es necesario mejorar la resiliencia de los adultos mayores y su capacidad de afrontar problemas como la pandemia. La página de la Universidad de San Pablo en España nos señala: los mayores han mostrado mayor gratitud y resiliencia ante los problemas asociados a la COVID-19. Veamos esta imagen que muestra la verdadera esencia de la resiliencia, publicada en la página del periódico Nación. Un árbol en medio de un desierto árido. Es una de las imágenes más usadas para ilustrar la resiliencia, definida como capacidad de adaptarse a situaciones adversas. Y por último, en la página de la ONU correspondiente a CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, encontramos: más allá de todo, hay algo en la sociedad cubana que hizo que la pandemia se enfrentara de manera diferente. Su resiliencia, su capacidad de levantarse frente a la adversidad. Y sigo aquí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo sé que les va bien. Por cierto, que seguimos recibiendo mucha comunicación a través de Facebook, que es Facebook Sigo Aquí, y de correo electrónico, que es siguoaqui@icrt.cu. De verdad que sí. Muchas gracias por escribirnos y dando su opinión. Y el tema del programa de hoy, el tema que viene caminando por el programa, ¿cuál es? Resiliencia. ¿Y qué es? Muy bien, como se ha explicado. Y un ejemplo típico, ¿cuál es? Esto que estamos reinventando y rehaciendo nosotros. Sí, porque si ustedes recuerdan, en el programa que hacía yo anterior con este equipo, mi gustazo, ¿cuál era? La entrevista. Ir a casa del entrevistado, conocerlo, que por cierto he conocido a un montón de personas con distintas características, interesantísimo, con una gran fe de vida. Sin embargo, ahora, por la pandemia, por las condiciones, no se puede hacer las visitas personales. ¿Por qué hacemos? Acudir a la tecnología. Sí, señor, ¿para qué tenemos los datos? Pues con datos. Ahí va. Yo desde aquí, me pongo, hablo y le convoco a amigos, a conocidos, a muchas personas a que me den su opinión sobre el tema que estamos tratando. ¿Y el tema cuál es? Resiliencia. Es eso. Es reinventarnos, es no quedarnos tranquilos, es buscar soluciones a los problemas. Y creo que nosotros somos muestra de eso. Mi intervención es muestra de eso. Pero vamos a dejar que sean ustedes lo que opinen. ¿Bien? Esta pandemia específicamente me ha afectado a mí por la limitación de que tuve que cambiar el sistema de trabajo
del trabajo presencial como pedagoga al trabajo a distancia. Pero bueno, también las redes sociales vinieron a jugar su papel, porque pude acercarme de esa manera a los estudiantes, además de acercarme también a mis familiares que tengo distantes, que eso también estimula a nosotros los del adulto mayor, que realmente ya jubilados seguimos activos. Y esto me da fuerza para continuar mi trabajo, específicamente apoyando a mi nieta que está en un preuniversitario aquí y el otro que tiene 5 años, pero sí pertenece a la infancia que yo atiendo. Realmente el apoyo de la familia ha sido espectacular por todas partes y esto es lo que nos ha estimulado. Soy un cubano de 81 años que mantiene una vida laboral activa como profesor de computación. Comencé a trabajar a los 17 años en el año 1957 y al triunfar la revolución me integré a ella y sigo aquí. Me he esforzado mucho por alcanzar una vejez plena en capacidad mental y física y continuar siéndole útil a mi país y a la pequeña pero hermosa familia que logré crear. Sobre todo a base de mucho amor y mucha resiliencia, al punto tal que, a pesar de haber perdido a mi única hija solo hace unos días, sigo luchando para continuar siendo apoyo y ejemplo para los dos maravillosos nietos que me dejó, una joven de 17 años y un joven de 27 años que son mi mayor orgullo. En esta dura etapa, pues he tenido que cambiar mis modos de actuación más comunes, ¿no? Al estar tanto tiempo, permanecer tanto tiempo en la casa, pues he atendido a mis nietos, algunos de ellos, en el caso de que los he podido repasar ante la ausencia de la escuela. He leído mucho en esta etapa también. O sea que he tratado de encontrar otras actividades que me permitan enfrentar esta situación junto con la familia que en todo momento me ha acompañado. En este momento de pandemia, a mí las limitaciones que he tenido, que no he podido ir a ver a la familia, me he limitado en eso, a algunas amistades, salir, pero a través de las redes sociales he podido contactar más seguido con mi familia en el exterior, en el extranjero. También me ha ayudado mucho a realizar trabajo que antes no podía hacerlo por otros trabajos que tenía fuera de la casa. Ahora he mantenido la casa, he hecho trabajos manuales. Por ejemplo, tengo unos carritos pedidos de mi nieto, lo he hecho, he sembrado algunas plantas que van muy bien. Además, me he sentido muy protegido por la familia, que no me van a salir a andar en la calle. Hasta ahora me encuentro muy bien haciendo todas esas cosas aquí en la casa.